Tema 4. Así se crea una comunidad de fans reales a los que le importas y te impulsan. A lo largo de mi carrera he trabajado con muchas marcas, artistas, festivales, sellos discográficos, proyectos culturales, que estaban convencidos de que sus fans o incluso sus potenciales compradores equivalían exactamente a la cifra de seguidores que tenían en las redes sociales. Esto es un error terrible que te va a llevar al fracaso en muchísimas acciones que vayas a emprender. Tu cifra de seguidores en las redes sociales es una KPI, es un indicador importante, pero sin duda, no equivale para nada a la cifra real de tus fans reales. Un fan real es una persona que responde a tus estímulos, que está dispuesto a hacer esfuerzos por ti, que puede viajar para verte, que está deseando escuchar tu música, que comparte tu contenido y que eventualmente podría gastarse dinero en ti. ¿Estás convencido de que todas las personas de ese numerito mágico que tienes en las redes sociales se gastarían dinero en ti o se cogerían un coche para ir a la provincia de al lado a verte? ¿A qué no? Nos encanta tener grandes números en las redes sociales y tenemos que tenerlo. Y efectivamente, de cara al exterior es un número importante porque a los promotores, a los sellos discográficos, a las agencias, a los periodistas, les da una noción, un destello acerca de nuestra grandeza, de la importancia del proyecto artístico que somos. Pero tú no puedes caer en este error, tú no puedes confundir tus fans reales con tu número de seguidores en las redes sociales. En las redes sociales te sigue mucha gente que una vez vio que compartías un contenido interesante, te dio a seguir y quizás no ha tenido ninguna otra transacción emocional contigo. O muchísima gente que vio que amigos suyos o personas de confianza, otros agentes de las redes sociales a los que ellos les atribuyen liderazgo o autoridad, influencers o amigos, te seguían y simplemente pues ellos también te siguieron. ¿Pero significa eso que tú te puedas apoyar en esos fans para hacer crecer tu carrera de peldaño en peldaño en dirección ascendente? Totalmente no. Pero hay formas de conseguirlo, hay formas de trabajar estas comunidades para convertir a los fans potenciales en fans reales. Y de esto va este tema. Te voy a proporcionar 7 claves importantes, 7 pasos que tienes que dar para convertir a esta comunidad potencial en fans reales. La primera, y esta es muy importante, es definir a tu buyer persona o a tu fan ideal. Esto del buyer persona es un concepto creado por los gurús americanos del marketing. El buyer persona no tiene que ser confundido con tu target, con tu público objetivo. Así como el público objetivo es, digamos, un rango sociodemográfico, hombres o mujeres de esta edad a esta otra edad, con este nivel de estudios, que viven más o menos en este lugar. El buyer persona no es esto, no es un rango. El buyer persona es la definición con ojos, nombre, cara y rasgos tremendamente internos, profundos y espirituales de tu fan ideal, de la persona o las personas a las que vas a dedicar todas tus acciones. Se trata de que le pongas ojos, cara, personalidad, incluso un nombre a tu fan ideal. Por eso tienes que hacer el ejercicio de definirlo. ¿Dónde está? ¿Dónde vive? ¿Qué edad tiene? ¿Qué tipo de música consume? ¿Qué otros artistas le gustan? ¿Cuánto dinero se gasta en conciertos? ¿Viaja? ¿Va de vacaciones? ¿Qué le gusta en la tele? ¿Qué autores lee? ¿Qué películas le gustan? ¿Cuáles son sus mayores miedos? ¿Cuáles son sus mayores frustraciones? ¿Qué es lo que ama de los artistas? ¿Qué otros géneros musicales le gustan? Defínelo al detalle. Esta persona tiene que ser como tu novio o tu novia. Tienes que saberlo todo acerca de ello. Y es fácil hacer el ejercicio porque tienes que definirlo tú. Defínelo al detalle y a partir de ahora, todas las acciones que hagas, todos los lanzamientos, todas las fotografías que postees, todas las acciones especiales, todo el diseño gráfico, todos los vídeos, hazlos pensando en esta persona a la que además incluso le vas a poner un nombre. Llámale Antonio o llámala Lucía. Y pregúntate en cada ocasión, ¿esto que estoy posteando le gustará a Antonio o le gustará a Lucía? ¿Le va a servir? ¿Le va a ayudar? ¿Antonio o Lucía me sugerirían hacerlo diferente? ¿Ataca esto los disparadores de interés o de atención de Antonio o de Lucía? ¿Es lo que les gusta ver? ¿Les parecerá demasiado largo? ¿Es coherente con sus miedos, con sus deseos, con sus sueños, con sus frustraciones? ¿Es el sonido que quieren escuchar? En definitiva, ¿a Antonio o a Lucía le estoy haciendo más feliz o le estoy dejando indiferente con esto que estoy haciendo? El segundo paso que tienes que dar es expresar tu causa. En tus canales de comunicación, en tus redes sociales, en las plataformas que utilices, incluso a la hora de elaborar música o en las entrevistas de radio que tengas o en los espacios que conquistes en los medios de comunicación, tienes que ser capaz de reiterar una y otra vez
cuál es tu causa, cuál es tu movimiento, cuáles son las metas que quieres perseguir y que no parezca repetitivo. Seguramente tu causa la tienes muy clara. Digamos que tienes muy claro el what, el qué, pero al what tienes que añadirle how y why, cómo y por qué. No permitas que todo tu discurso comunicativo, que toda tu actividad de marketing sea la explicación del what, del qué. Tienes que contar cómo lo haces, cómo lo elaboras. Te invito a superar los formatos rígidos de foto final, diseño final y mostrar algo más rico en tus redes sociales. Muéstrale la trastienda, muéstrale qué pasa detrás de la cámara, muestra las tomas falsas. Muéstrate como una persona imperfecta que estás tú mismo en un proceso de avance y de transformación. Muestra el cómo lo haces, cómo es la trastienda de tu carrera, cómo es la trastienda de la búsqueda, de la persecución de esa causa para la que has convocado a tus fans. Y recuerda el why, recuerda el por qué. Una marca sólida siempre es un por qué poderoso. Transmite de formas creativas y diferentes por qué. Hago música, por qué. Subo fotos, ¿por qué? Pincho música en directo, ¿por qué? El por qué convierte a las personas en artistas. 3. Descubre cómo puedes ofrecer valor y apórtalo. Cuando hablo aquí de valor, no solamente hablo de música o hablo de entretenimiento, hablo de realmente ayudar. En un punto anterior hemos definido a Antonio y a Lucía. Piensa dentro de tus habilidades, las técnicas de que dominas, del mundo al que tienes acceso, de todo lo que sabes, de todo tu conocimiento, de todo tu equipamiento mental, qué puedes dar a tu público que le sirva, que le sea de ayuda. No solamente que le impresione, no solamente que le entretenga, sino cómo puedes ofrecerles valor ayudándoles a algo, compartiendo un proceso que tú domines y que ellos no dominen. Ayudar es un verbo fundamental en el marketing actual, efectivo en las redes sociales. Ayuda a tus fans. El punto 4 es interactúa, motiva y da recompensas. Recuerda que las redes sociales no es simplemente un escaparate donde tú vas poniendo tu contenido. Las redes sociales son bidireccionales. Interactúa. Lee los comentarios, habla con tus fans, haz lives, haz preguntas, comparte, comenta también los contenidos que tus fans ponen en sus redes sociales. Y es muy importante que motives y que des recompensas. La motivación y la recompensa más sencilla que pueda haber es un gracias. Es un poquito de tu atención, es un poquito de tu tiempo. Pero sé generoso, gasta dinero, invierte en merchandising, en regalos, en oportunidades, en posibilidades para verte, para conocerte, en cosas valiosas que a ti te gustaría que otros artistas te dieran, te regalaran o con las que te recompensaran a cambio de tu lealtad a un proyecto. 5. Atención, que este es un concepto muy importante. Se trata de que entiendas el concepto de la temperatura de tu público. Este concepto de la temperatura del público es algo que se utiliza muchísimo en marketing y muchísimo en marketing online para expresar los diferentes grados de inclinación a la compra que tiene, pues, diferentes tipos de público respecto a un producto o a un servicio. Y se distingue el público frío, el público templado y el público caliente. El público caliente es el público que responde inmediatamente a tus estímulos, que te compra, que reserva, que comparte, que comenta, que hace like, que se gasta dinero en ti, que viaja por verte, en definitiva, que colabora de una forma fehaciente, empeñando esfuerzo y recursos en tu carrera. Cuando plantees acciones, cuando compartas contenido o cuando publiques tu música, no te frustres cuando obtengas una respuesta quizás menos entusiasta o menos apasionada de lo que esperabas por parte de tu público. Normalmente, quienes van a reaccionar más entusiastamente y quienes van a responder a las cosas que haces, pides que compartan y comparten. Pides que participen en un sorteo y participan. Es tu público caliente. Quizás no son más de 20 o 30 o 40 personas, pero es muy valioso porque ellos van a ser los que, compartiendo su contenido y a su vez atrayendo a otros a tu proyecto, te van a ayudar a subir peldaño a peldaño en tu carrera. Ten en cuenta que tienes que tener estrategias para movilizar y recompensar a ese público caliente, pero también tienes que tener estrategias para ir calentando poco a poco, elevando la temperatura del público frío que solamente te ve pero que no pincha el botón, que no compra, que no moviliza, que no se mueve, que no viaja. ¿Cómo vas a hacer con ellos? ¿Cómo vas a hacer para que ese público frío poco a poco ir calentando su temperatura? No plantees acciones o recompensas propias del público caliente al público frío, porque no te van a responder y les va a parecer incluso intrusivo. Un modo muy eficaz de calentar a tu público frío es ayudarles, es
prestarles valor, identificar algo que tú tengas o que tú sepas y que sea valioso y altruistamente ofrecerlo. Tu público más caliente, sin embargo, la mayor recompensa que probablemente le puedas dar es estar cerca de ti, es el contacto con el artista, es sentirse parte, es conocerte. Quizás que le abras una puerta, datos exclusivos, informaciones, contenidos, vídeos que otros no ven acerca de ti, acerca de la trastienda de tu carrera. Piensa siempre en público frío, en público caliente y todo el conglomerado de público templado que está en medio. Y cuando piensas tus acciones, pregúntate, ¿para quién es esta acción? ¿Es para recompensar y recalentar al público caliente o es para ir calentando poquito a poco a la gente que tengo fría? 6. Captura a tu comunidad y aliméntala. ¿Qué es esto de capturar? Tienes que ir elaborando poco a poco una base de datos con tus fans. Tienes que tener sus nombres, tienes que tener sus correos electrónicos, sus teléfonos, sus cuentas en las redes sociales y posiblemente también su ubicación geográfica dentro de España o dentro del país donde estés. Hay un término que se utiliza mucho en marketing que dice "The money is in the list". El dinero está en la lista. Como más efectiva va a ser tu estrategia de marketing es no solamente teniendo un montón de gente inidentificada en tus redes sociales, sino tenerlos capturados, tener sus nombres, sus correos electrónicos, sus datos de contacto en una base de datos, en una lista, para poder establecer una relación con ellos más íntima a través del correo electrónico, ofreciéndoles valor diferente a como lo haces en el escaparate general que son las redes sociales. Para empezar a elaborar una base de datos de tu comunidad, para empezar a capturarla, te recomiendo que planifiques alguna acción con alguna recompensa, con algún regalo, con algún incentivo y que pidas a la gente que a cambio de participar pues, en un concurso o en la posibilidad de obtener algo valioso, te den todos esos datos que necesitas para lanzar tu base de datos. Tienes un montón de plataformas para hacer este tipo de acciones, de recopilar correos electrónicos y datos de tus usuarios de forma eficaz y gratuita. Yo te recomiendo que utilices la plataforma MailChimp. Yo la llevo utilizando desde hace muchísimos años y funciona realmente bien y no es tan complicada de utilizar. Tener capturada a tu comunidad te puede servir, por ejemplo, para que cuando tengas un bolo en Segovia le envíes un email solamente a tus usuarios de Segovia o quizás de las provincias de al lado para ofrecerles entradas o para hacer una quedada contigo o para ofrecerles descuentos o para que simplemente te conozcan. Muchos artistas, cuando les cuento esta necesidad que hay de capturar tu comunidad y llevar al siguiente nivel la relación con los fans a través del correo, de la elaboración de newsletters, del lanzamiento de acciones específicas para ello, a muchos artistas con los que he trabajado todo esto de crear una base de datos, de utilizar MailChimp, de captar los correos electrónicos, de segmentar a tu comunidad, de utilizar comunicaciones personalizadas en función pues, de su ubicación geográfica. Todo esto les parece un rollo, les parece aburridísimo y me dicen, por favor, Ibai, con las redes sociales es suficiente, que así alcanzo a todo el mundo. Sin embargo, te diré que es algo muy necesario y que los artistas independientes con mayor éxito en la actualidad han utilizado esta técnica de capturar a tu comunidad, de relacionarte segmentadamente con ella y han tenido unos resultados verdaderamente increíbles. Porque haciendo todo esto que te estoy contando y particularmente teniendo una sólida base de datos de tu comunidad, es como realmente han comprendido exactamente a quién se dirige. Y así es como han sido capaces de movilizar a sus fans para sus grandes conciertos, para los eventos o para sus campañas de lanzamiento de música. El séptimo punto que quiero compartir contigo está muy relacionado con el anterior. De hecho, sin el paso anterior no se puede hacer. Este séptimo paso es identifica a tu núcleo duro y céntrate en él. A través de estas acciones que te estoy proponiendo, definir a tu buyer persona, incentivar, motivar, dar recompensas, premios, montar sorteos, acciones especiales con tu comunidad, formar una base de datos de usuarios, de fans, de gente que han participado y han accedido a darte sus datos para interactuar contigo, vas a conseguir identificar a un grupo, que pueden ser 10, pueden ser 20 o 30, a los que realmente les interesa tu música, a los que tu causa realmente les toca una cuerda especial del corazón. La mayor parte de tu actividad tiene que estar centrada en satisfacer y hacer feliz a ese núcleo duro. Ellos van a ser tu guardia pretoriana. Ellos son tu club de fans. Es la gente que te va a impulsar al siguiente nivel y al siguiente y al siguiente.
y son los que van a traer más fans a tu proyecto, aparte de la capacidad que tú tengas para llegar a más gente o invertir en visibilidad de pago en las redes sociales o de impresionar a la gente con tu música. Repasa bien estos 7 pasos que te acabo de proponer uno por uno. No es fácil, es costoso, pero se puede hacer. Tiene la recompensa de empezar a poner ojos, cara, nombre a tus fans, empezar a conocerlos y empezar a relacionarte con ellos. Además de la música, tienes que ser un apasionado de las relaciones con tu núcleo duro.